¿Verdad? Teatro Nacional Puerto Rico. Y hoy quiero que recibas con un fuerte aplauso a Gina Figueroa, una gran actriz. ¿Cómo tú estás, Caimancita? Estás preciosa. Que se oigan los 500 personas que tenemos en el estudio, ¿ok? Mira, te vi de Yeyita recientemente en esa obra. Qué bueno, gracias por ir y asistir y apoyarnos. Seguro que sí. Yo apoyo todo lo de Roberto. Pues muy amigo mío, íntimo, tú sabes. Que no se entere, por ahí está la compañera. O sea, yo fui primero. ¡Ah! ¡Qué sucia soy! Mira, ven acá. Yeyita Cervoni. Como tú cambias en escena, porque te vi entrar aquí al estudio. Y digo, pero ella no es Yeyita, la que yo vi allí. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Transformarme en Yeyita fue algo un poquito difícil. Aunque, ¿verdad? Yo tengo... Como que era le pongo mis cositas, mi manera de moverme, mi sensualidad, era media altanería. Pero, yo te envío una foto por Facebook de Yeyita. Pero yo tengo una mucho más vieja. Ah, sí, ah, pues, de ella más joven. Es amiga mía de Facebook, ok. Y creo que me inspiré en esa foto al verla, su esencia, su postura, sobre todo porque es una foto donde sale junto a Silvia Resach, y se ve la diferencia de personalidad total y completamente, dos personas opuestas, aunque, ¿verdad?, el arte las unía. Ven acá, y me imagino bajo la dirección de Robertito, yo digo Robertito, Roberto Ramos Perea, Carmen Lidia, le digo Susa, le dice Roberto Ramos Perea. Ven acá, ¿cómo él te guió para tú bregar con el personaje? Porque él la conoció, ¿tú me entiendes? Mm. Pues yo siempre peleo con él, lo amo mucho, pero siempre, ¿verdad? Quiero que todo, ¿verdad? Uno tiene que crear su personaje y aportar, ¿no? A la creación. Claro, claro. Y entiendo... Pero recibió de guía la vivencia, bueno, de él. Claro, por supuesto, es mi director, pero siempre, ¿verdad? El actor también propone. Da una propuesta, seguro. Y al principio yo estaba en negación, porque él quería el conflicto entre las dos. Y yo, no, ella no es tan mala, ella es la amiga. Pero la realidad es que, pues... vivencias entre ellas, por más amigo que uno sea de una persona, siempre vamos a tener diferencias. Claro. Y eso estaba bien marcado y bien presente en la obra. Y esos resentimientos que salían, sobre todo de las borracheras y las bohemias, ¿verdad? El alcohol es un depresivo y es que uno empieza a zumbar y todas las verdades. Así mismo, que... y déjame decirte, como le estaba diciendo ahorita, ahorita no, eso fue la semana pasada que yo entrevisté a Soya. La gente dice que vaya, que esta generación es fuerte, pues esta generación era bien fuerte. Eso era beberata, 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 y fuma, y fuma, y fuma. Y eso es lo que vemos en la pieza teatral, ¿verdad? Este grupo de amigos que, pues, el arte los unía, sus diferentes talentos, y vamos a bohemiar, y vámonos a dar el palo aquí, vamos a dar el palo allá. Y me cuenta una amiga mía de esa época, que sea que el novio tuyo salió conmigo, yo estoy preñada, mira, si yo te lo digo a aquella, me fui y me aborté, chitón. Esto no es como las redes, quedaba entre sí. No, bueno, para ese tiempo, ¿verdad? Así mismo, era diferente. Ven acá, y ese final tuyo, ¿qué representa para ti ese final? El final de la pieza. De la pieza, ¿dónde ella pide perdón? Pues mira, yo pienso que son estas amigas que se quieren... Porque hay como un movimiento corporal, ¿tú me entiendes? Así que se dice, ¿no? Uh-huh. Movimiento corporal que tú vas como soltando. Ajá. Es que a veces hacemos y decimos cosas que tal vez no sentimos o... ¿Cómo te explico? O pienso tal vez que son amigas que se querían mucho, pero a la hora de la verdad, pues no importara los problemas o situaciones que tuvieran, siempre iba a existir un cariño. Profundo. O sea, que tú crees que dentro de la pieza, vaya, Yeyita en el fondo la quería. Sí. Y eso
lo que se proyecta, ¿no? Y la admiraba, lo que pasa es que le tenía esta admiración con rabia, como dicen por ajá, ahí. Ajá, así decía Carmen Andino. Pues sí, una clase de admiración con rabia, porque todo el mundo Silvia esto y Silvia lo otro, y ella también quería sobresalir en sus cosas. Porque ella quería ser poeta, ¿verdad? Pero no. Sí, pero allí. Llegó a escribir algo ella. Pues mira, no sé, pero allí. Yo entiendo que no creo que algún libro, que me corrijan aquí, no, nada que ver. Pero sí me contaron, ¿verdad? Dentro de mis estudios para el personaje, entrevisté a ciertas personas que me decían que la conocían o que la habían conocido en algún momento. Y alguien me dijo que era excelente actriz. Que sus expresiones faciales y su manera de proyectarse en escena. Era wow. Imponente y hasta intimidante, que daba hasta miedo, me dijeron. Yo la conocí ya con esos surcos. Mayorcita, pero su litis rojo. Uh-huh. Siempre el putón encima, ¿no entiendes? Y cigarrillo. Sí, fumando. Uh-huh. Entonces llegaba ahí a Teatro del 60 y entonces hacía unos té. Sí, té y masaje. Té y masaje. Eso era lo de ella. Y suelta por abajo y dime qué te pasa y cuéntame de tu vida. Y de momento decía, bueno, dejen aquí la propina. Mira, ven acá. ¿Y qué tiempo tú llevas trabajando con Roberto? Uf, 2008-2009. Una cosa así, hace muchos años. ¿Empezaste de actuación con él? No, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes en Carolina. Ah, tú eres de Carolina. Sí, empecé yo a mis 15 años con Diane Lucora. Sonia de Carolina. Sí. Ella dice Cacolina. Ah, sí. Y con Ricardo Díaz, que lo quiero mucho. Ah, y luego te mudas con Roberto. Sí, estuve un tiempo modelando luego de eso y. Ya sabía yo que tenías algo, porque eres guapísima. Gracias, negra. Gracias. Y después decidí que eso no era para mí. Era demasiado superficial y de igual forma me gustaba transformarme. Y entonces luego pues es que decido, yo siempre digo que yo he sido una rebelde sin causa en la vida hasta que encontré el teatro y esa fue mi causa para rebelarme. Qué bien. Y pues, y ser todas en una, como dice mi director Ramón Perea. Oye, déjame decirte, ya he entrevistado, tú eres la tercera de los que han trabajado con Roberto y me quedo boba cómo ustedes hacen trabajo de investigación de los personajes, se nota la disciplina. Incluso cuando vi la obra, esos personajes fluían como peces en el agua. Es que es importante, muy importante el estudio, porque si no estudias, pues venga, no vas a poder entrar en esa profundidad de los diversos personajes. Y todo ser es un mundo. O sea, yo, por ejemplo, en esta pieza se ven partes de la vida de Silvia, no es toda su vida. Claro, viene desde la perspectiva del autor. Exacto, seguro que sí. Del otro Roberto. O sea, que según Roberto, pues el Quillita era una jodona. Aunque me dicen que a era eso jodona. Aparenta. Aunque me dicen varios amigos míos de hoy en día que era jodona. Sí, sí te digo que pero te digo nadie, que tú sabes, la gente no es ni blanca ni negra, la gente es gris. Por eso todo ser tiene su evolución. Seguro. Y tal vez, ¿verdad? O vamos evolucionando o nos quedamos estancados porque pues. ¿Y cuántas obras has hecho con Roberto? Ay, yo no sabría. Si llevo toda una vida con él prácticamente. Yo empecé con él a los 22 años y yo y tengo 35. So. Niña, ni lo diga, ay, parece de 15, caballero. Mira, y has hecho comedia con Roberto. Me encanta. Roberto, como que no le ganó la comedia. Que no, que claro. Sí, que ha hecho comedia, claro, Roberto. Sí, he escrito varias comedias. Qué bien. Tuve la oportunidad de salir en motel. Ah, sí, me acuerdo, sí. Es muy divertida. Ay, perdóname, que es que yo no uso brasieres. Pues, mira, yo no los uso, pero pues, de verdad que no me los uso. Ponerme. Ay, sí, chica. Pero sí me encanta la comedia, también tengo formación en impro. Y me gusta mucho. Ah, muy importante. Sí. La improvisación. En un grupo que se llamaba Amas Impro. A veces soy artista invitada de los muchachos allá en Bayamón, en el Lido, ¿cómo que se llama el chico? Los impractores. Ah, los impractores. Ahí es que está el amigo mío, el de la cabeza japada, ¿cómo se llama? Ese mismo, Adiel. Adiel, muy amigo mío, íntimo. Tiene que venir para acá, negro. Mira, y entonces, ¿qué planes tienes ahora con la actuación? Pues mira, lo que venga. Pertenece a la compañía. Sí, muy importante. La compañía. Escribe, te ha dado con escribir teatro. Sí, teatro como tal no, pero sí me gusta escribir poemas o lo que me venga a la mente, no necesariamente tiene que ser una obra. Sí, es que soy buenísima con ideas, pero para desarrollarla, yo te puedo dar la idea, tú la desarrollas. Pero fíjate, a lo mejor si lo intentas, puede. Porque llega el momento que uno se
se le viene una cosa y sigue escribiendo y cuando viene a ver te explota una cosa buena. Pues puede ser, uno nunca sabe. ¿Tienes novio, negra? Estoy casada. Hace poco, sí. De verdad, y tu marido te apoya, muy sí, importante, sí, si no, mándalo sí. Para el carajo. ¿Tú me entiendes? No, es que él era deportista, o la sí. Disciplina y lo que es el, ¿verdad? No tener mucho tiempo para compartir, pero sí. Pero qué bueno que te apoya, ¿tú me entiendes? Sí, y viceversa. Wow. Pues la verdad que yo quedé muy impresionada, porque yo fui con Caimán a ver la obra. Y yo dije, pero qué niña buena esta, caballero. Y después resulta que es amiga íntima de Facebook, ¿tú me entiendes? Mira, tú que estás en esto del arte, ¿qué te gustaría llevarle a la gente que le gustaría estudiar? Porque a veces la gente para, por ejemplo, a un actor y dice, mira, ¿qué hay que hacer para hacer esa comiquería? Va mucho a mí más. Me dan ganas de meterle un puño, ¿tú me entiendes? Cuando me... Vamos, digo, yo no soy actriz, pero y si, sobre todo cuando si no. Roberto me contrata, puedo hacer de rumbera. Yo creo que sí, pero mucho más allá de eso, hay gente que, ¿verdad? Cuando uno decide adentrarse en las artes, pero te vas a morir de hambre, que no hay trabajo en eso. Y hay pero muchas, la vida es una, que es mejor que hacer lo que te gusta. Porque claro que llegar a los 90 y decir, ay, ¿por qué no estudié actuación? Claro, quedarse con esa espinita, ¿verdad? Uh-huh. Nunca. Eso. Y que tú le aconsejas a la juventud, mira a esa cámara, hermana. Que luchen por lo que quieren, que cuando las oportunidades no llegan, pues siempre se puede crear las oportunidades uno mismo y echar para adelante, no dejar que nada nos desanime. Hay muchísimas historias de grandes artistas que fueron rechazados 500 veces y luego, mira, boom, por otros lares se lograron su cometido. Y... Seguro que sí. La verdad que te felicito. Se nota que eres muy disciplinada. Trato. No, se nota. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a esta caimana, a Gina. Me encanta el nombre. Gina, ok, llévatelo.